Facundo, uno de los comediantes más queridos por el público mexicano, se colocó en el ojo del huracán luego de que Jordi Rosado revelara que Facundo terminó en el hospital tras una presunta intensa noche de pasión con su entonces esposa, Esmeralda Palacios. Lo anterior ocurrió durante una transmisión de radio en donde Jordi comentó, sin decir el nombre de la mujer, que Facundo había intentado recuperar la llama del amor con ayuda de unas esposas de utilería, situación que no terminó bien para los dos, ya que los grilletes apretaban mucho, lo que provocó un dolor intenso en las muñecas. Facundo recordó que hace unos años Facundo y Esmeralda Palacios decidieron que lo mejor para su relación era separarse. En su momento ella refirió que no había pasado nada externo que motivara la decisión, solamente fue que habían pasado mucho tiempo juntos, más de 15 años, y necesitaba encontrarse ella misma. Esmeralda es una exitosa conductora de radio y ha participado en algunas series de televisión como Lucky Ladies, aunque su pasión realmente es la locución en las estaciones. Desde la separación, se ha mostrado radiante y con una belleza capaz de competir con cualquier modelo del ámbito. Pese a que vivió duros momentos en su etapa de divorcio, Esmeralda ha sabido reponerse y continuar viviendo la vida al máximo. A través de su cuenta de Instagram, comparte con sus seguidores increíbles fotografías de sus actividades preferidas. Con información de la silla rota, Instagram y el debate. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.